El fin de las cosas nos acerca. No sabemos qué queremos. Sabemos que no queremos. No queremos que los edificios caigan. No queremos que los puentes exploten. No queremos que los autos sigan dando vueltas en el aire. No queremos que llueva. No queremos ver agua en todo lo que vemos. No queremos dejar de querernos. Nos acercamos y esperamos juntos. Y el olor que sentimos a quemado es cada vez más fuerte y el cielo más rojo. Y no vemos hacia la ventana porque no queremos ver. Y nos acostamos y nos empezamos a sacar la ropa. Nos acostamos desnudos, uno al lado del otro. El fin del mundo nos vuelve románticos. No creo en las costumbres. No estamos acá ni en ningún lugar. Estamos entre nosotros. Esperamos amigos. Vemos vecinos. Estamos leyendo un libro que se hace cada vez más aburrido. Muy aburrido. Escribimos, dejamos de escribir, nos hablamos, mucho. A la noche, toda la noche hablamos, dejamos de dormir algunas noches, muchas noches, dejamos de dormir. Vamos a dar una vuelta. La luz blanca de la esquina sigue prendida. Toda la noche. Todas las noches. Ninguna otra luz está prendida o existe. Si siguiésemos caminando, no veríamos nada. Seguiríamos caminando a oscuras. Damos la vuelta. Volvemos. Algunas vecinas que conocemos salen y no vuelven. No sabemos a dónde van, si se van, si quedan varadas en ruinas o solo se evaporan en algún lugar de la ciudad. Julio sale a pasear con Dana. Dana la dálmata. Dan tres vueltas y vuelven. Todos los días a las 9. Los vemos. Los saludamos. Aunque Dana no tiene manchas negras, es una dálmata. Aunque Dana no sea grande, es una dálmata. Volvemos. Hace mucho que no se escuchan ladridos. Dana lo sabe. Dormimos abrazados. Dormimos de día, caminamos de noche, las cortinas se rompieron, las dejamos en el piso. La luz entra desde la mañana hasta la tarde, después desaparece. Abrimos las ventanas, hay papeles que estaban sobre las mesas que vuelan, al piso. Al techo, al cuarto, afuera. No vamos a buscarlos. ¿Cómo están sus actividades? Nos tocamos en el sillón. No dejamos de tocarnos. El pelo, los codos, las piernas. No nos dejamos alejar. Volvemos a escribir. Queremos leer. Queremos cantar. Queremos ver algo interesante por la ventana. Queremos comer cereales.
Hoy llegó Erika. Armamos una cama en la biblioteca para ella. No sabemos si sabe leer. Esperamos que no. Cuidamos de ella. Tiene 10 años. Es alta, seria. A veces duda cuando habla. Duerme en la cama que le armamos. No hace ruido. A veces sale y recorre la casa. Camina por el pasillo, va hasta la cocina, pero no come nada. Vuelve y se acuesta. Suponemos que está aburrida. No sabemos qué hacer con eso. Es de noche y golpeo la puerta de la biblioteca. Erika no responde. Cuando abro, está acostada con los ojos abiertos mirándome. Me acerco. Me acuesto con ella. Me pregunta de quién son todos los libros que vemos. Míos, digo. No me pregunta nada más. ¿Es mi planta? Que me alegran los días. Vamos a quemar los libros. Los sacamos a todos, los tiramos por la ventana. Erika se divierte viéndolos caer a la calle. Nosotros nos divertimos viéndola. Les prendemos fuego uno a uno. Después se queman solos. Es un fuego chico de hojas húmedas. La biblioteca ahora está vacía. Erika siente miedo. Duerme con nosotros entre los dos. Juntos vemos por la ventana lo que queda de la tarde. La grabamos con la cámara. Se divierte. Espero que las cosas no cambien. Las cosas cambiaron. Erika tiene que ir al sur. Nos avisaron hoy a la mañana. Estábamos desayunando. Julio nos trajo la carta. Ya no queda nadie en el edificio, solo nosotros, Julio y Dana. Erika llora. Se encierra en la biblioteca que no tiene libros y no quiere salir. Es chica, pensamos. Todavía no piensa en saltar. Nos tranquilizamos. Nos abrazamos atrás de la puerta. Escuchamos ruidos, cosas que caen y se rompen. Erika grita. Después de unas horas se hace de noche y sale. Tiene la ropa rota, astillada, los brazos violetas. La tomamos de las manos y salimos del edificio. Caminamos muchas cuadras. No vemos luz. No vemos nada. Sentimos nuestras manos y cuando ya estamos cansados, volvemos. Erika se duerme. Nosotros la vemos dormir. Se fue. Hay silencio. Mucho silencio de noche. Ya no prendemos las luces. Solo se hace de noche y estamos obscuras y en silencio. Nos acercamos y espiamos por la ventana hacia la calle. Ya levantaron los restos de hojas de libros que había en la vereda. Nos agarramos las manos. Nadie pasa en muchas horas.
me quedo dormida. Me despierto. Vemos una sombra alta con un bolso, caminando despacio, de izquierda a derecha de la ventana. Bajamos las escaleras. Abrimos la puerta del edificio. Salimos. Vamos hacia la derecha. Una parte del bolso se ilumina por la luz de una casa. A lo lejos. Seguimos dos o tres cuadras, pero ya no vemos nada y volvemos. Desde abajo, nuestra ventana parece abandonada. Ya no queda nadie en nuestra cuadra. En la otra cuadra, hacia la derecha, una pareja vive en un almacén. Cuando pasamos por ahí, los saludamos. Antes nos hacían pasar y nos regalaban caramelos. Ahora el almacén está vacío. Sabemos que tuvieron un hijo. Tal vez ya no está, o tal vez esté en el sur. Me quiero ir. No puedo esperar más. Hoy llovió de nuevo. No salimos. Se cortó el agua del edificio. Dana empezó a ladrar, pero al rato paró. Encontramos a Julio sentado en el piso del pasillo llorando. Lo trajimos a casa. Está asustado. Le hicimos un té en hebras y lo sentamos en el sillón. Lo tapamos. Lo sentamos al lado de él. Le contamos chistes y le cantamos una canción. Él dejó de llorar, pero no se quiso ir. Y lo dejamos quedarse. Es lindo ser tres de nuevo. Les mando una pluma azul que encontré caminando con una amiga que me hice acá. Las quiero y las extraño. Erika. Dejó de llover. Salimos a pasear. Hay un grupo de personas del otro lado de la calle, personas que no vimos antes. Nos dicen que van a demoler nuestra cuadra mañana. En algún momento, Julio. No sé dónde estamos, por cuánto tiempo. Quiero tirar todo y a todos por la ventana y prenderlos fuego y que todo se queme y la lluvia del día después haga desaparecer los restos. Estamos viajando hacia el sur. Hace días nos movemos adentro de un tren. Nos abrazamos. Hace días. Julio desapareció después de la demolición. Nos fuimos juntos, pero no llegamos juntos. No sabemos dónde está, si está. El tren es largo y lleva mucha gente.
gente que va hacia el sur. Desesperante estar quieto y moverse al mismo tiempo. En el sur está el mar, nos dijeron. Cuando llegamos, lo vamos a ver. Lo vemos abrazados. Después nos vamos. Seguimos escuchando los ruidos que hace el mar durante toda la noche, desde nuestro nuevo cuarto. Nos sentamos en el piso. Abrimos la ventana para escucharlos. Nuestro techo está lleno de círculos oscuros de tamaños diferentes. Los contamos, son 32. Hay dos iguales. Nos creemos esos círculos, nos reímos sobre eso. Creemos que estamos vivos. Creemos que nos queremos. Creemos que estamos en una cama con sábanas de poliéster. Creemos que somos seres humanos. Creemos que mañana va a llover. Estamos vivos porque somos seres humanos y estamos sentados en una cama con sábanas de poliéster. No llueve. Pensando así lo perderás. Hoy sí. Hoy también y mucho. Preguntamos por Erika. Nos dicen, ya no hay personas de 10 años en el sur. No sabemos qué va a pasar. No sabemos por dónde buscar. Sentimos miedo y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer cuando sentimos miedo. No sabemos qué hacer cuando no sabemos qué hacer. No hacemos nada, 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 nada. Tenemos visitas. Algunas personas. Personas que no conocemos y se acercan a nuestra puerta y la golpean fuerte. Los escuchamos desde adentro. Algunas veces, cuando estamos cansados, los dejamos ir. Otras, abrimos. Tomamos el té con una señora con sombrero, Carmen. 84 años, piel traslúcida, ojos claros. Sombrero rosa. No habla. Cuando termina el té, se va. Comemos helado mirando al cielo. El helado es feo, pero lo comemos igual. Esperamos que se derrita. Tenemos las manos dulces. Nos tocamos la cara y después nos pasamos la lengua por los ojos y la nariz. Nos gusta el sur. Nos aburrimos, pero somos
felices. Salimos a caminar. Miramos las casas que están alrededor de la playa. Son grises, como el helado. Nos queremos, y por eso caminamos en silencio. Nadie más sale de las casas grises. Sabemos que nos ven a través de las ventanas. El mar hace algunas olas. Nos mojamos los pies cuando el agua se acerca. Nos besamos con frío. Llegamos a una plaza. Alrededor hay ventanas cerradas. La plaza tiene partes verdes y el pasto crece y hay arbustos que se enredan en las baldosas rotas. Bichos, tierra, una hamaca. Me siento vacía. Extraño mis libros. Hola, Sol. Este es el Lalo Élico. Este soy. Encontramos caramelos. Los comemos. Dile adiós, dile adiós. Un señor se para en nuestra puerta. Le abrimos. Nos cuenta cosas de él, de su vida cuando no vivía en el sur. Tenía una casa en la ciudad, con jardín y un taller. Hacía juguetes de madera. Le sacaba fotos. Nos muestra las fotos. Todos los juguetes tienen ruedas. Hay cosas que son iguales en todas partes. Hay cosas que no dependen de otras cosas. El miedo por el sol, el miedo por el barro, las ganas de meterse al mar, el hambre, el miedo a la noche en silencio, el miedo a sentir frío, el miedo a hundirse. Es de noche y escuchamos golpes. No son en nuestra puerta. Son otros golpes. No queremos ver. No podemos dormir. 040. Cero cuarenta y dos. 057. 0101. 0101. El cielo está cambiando de color. El techo, la cama, la sábana. Pajarito que volamos, andas al aire ligero, andas al aire.
Miramos en el techo las manchas, que ya no son manchas sino nosotros. Los golpes parecen cosas que caen. Nos vestimos, salimos, caminamos de la mano por las cuadras sin gente ni perros. Pensamos en pájaros que migran, nubes que se transforman en lluvia, ríos que caen en el mar, arena que existe, hace años, en el mismo lugar. Llegamos al mar y nos acostamos en la arena. A lo lejos hay un incendio. Nos miramos acostados, cerramos los ojos. Mientras duermo, siento el fuego crecer a lo lejos. El marrón y el púrpura. Y el azul. Y el verde de las plantas recién regadas. El amarillo en algunos insectos. El negro en esos mismos insectos. El rojo. El rosa. El rosa fuerte. Hay vientos más fuertes de este lado del mundo. Caminamos hacia el mar. Vemos el horizonte gris adelante, envuelto en niebla gris. Hay arena sobre nuestros pies que solo pisan arena. Dejamos que el agua se acerque y nos moje. Dejamos que el agua nos moje y se vuelva a ir y nos vuelva a mojar. Hay personas que se meten en el mar. El agua los calma y se los lleva por un tiempo. A veces pasan días y algunos vuelven, otros no. Los que vuelven no hablan, solo vuelven. A veces los vemos caminando por la playa. Hoy no. Caminamos en círculos. Vemos cómo las casas cambian, de nuevas a viejas a demolidas, de demolidas a medanos que se pierden en el continente. Antes, la ventana, la calle, la cerradura de la puerta que nos lleva a nuestro departamento, las manchas de Dana que no existen, el piso de madera, otras sábanas, ropa, días que no salimos, noches que dormimos en el sillón, noches que no dormimos porque discutimos, noches que no dormimos porque cogimos. Noches que nos dormimos porque no pudimos. Es de día y llueve. ¿Vas ahí como ver la chiva?
Estamos entre médanos. Nos fuimos. Tenemos cosas que son nuestras. Cosas pasadas. Caminamos alejándonos del mar. Sí, dice Blanquis que están picosísimos. Pero si muere. ¿Te sumes o te sumes? Nos miro y nos pienso. ¿Cuánto seguimos con el rojo? Nomás que tienen los chihuahuas. Ah, pues queríamos leer, queríamos dormir, queríamos llegar a algún lugar sin ir hacia, queríamos abrir una puerta y encontrar el campo, queríamos abrir una puerta y encontrar el espacio. Queríamos saltar de un edificio y vivir. Queríamos pasar el día en la cama. Dejamos que la arena se meta en nuestra ropa, en nuestra boca. Nos dejamos abrazar. Vemos las cosas que conocemos. Las cosas que no conocemos, no las vemos. A las cosas que conocemos las llamamos por un nombre. Un nombre que sabemos, pero no le dimos nosotros. Alguien, antes de que nosotros existamos, fue capaz de verlas. Y después de verlas, nombrarlas, hacer las cosas. Hay personas con este don, de ver y conocer. No somos de estas personas. Por eso todas las cosas que vemos, ya las conocemos. Dicen que no nos queremos. Platicar y hasta nos otra carpa, personas, más personas, más uno.
Vivimos con ellos, comemos con ellos, dormimos con ellos. Especialmente ahora. Las mañanas están vacías. A veces queremos morir. Vemos cómo el sol desaparece en el mar. Vemos cómo aparecen estrellas en el cielo. Vemos la luna, a veces. Creo que estamos olvidando. No la vamos a encontrar. Nunca la vamos a encontrar. Seguimos caminando. Pensamos que se perdió en la arena. Pensamos que se escapó. Pensamos que no está muerta. Pensamos que no está triste. Pensamos que solo está en otro lugar al que no podemos llegar. Una casa arriba de una montaña. Una casa con una baranda de madera. Todo de madera y piedras irregulares. A los costados, un arbusto, pinos, un animal. Cualquier animal da vueltas hacia la casa, sobre la casa. En la casa hace calor. Hay telas cuadriculadas y telas con flores. Un asiento o dos. La cama, el techo. Cae a veces lluvia por las tejas del techo. Nos abrazamos. Thank you.
Pasamos la noche en un médano. Las personas del desierto no dejan su lugar, sus carpas, sus fuegos. Los miramos desde nuestro médano. Nos reímos por algo. Todavía no es de noche. Estamos acostadas. Estamos cubiertas de arena. Nos agarramos las manos en la montaña de arena. Nos miramos hacia adelante, hacia atrás. No hablamos. Vemos cómo la arena vuela. Hay mucho viento. Y el viento nos arrastra. La arena se levanta. Nos duele. No nos podemos ver. Nos abrazamos. Sabemos que estamos una al lado de la otra. Cuando la arena baja un poco, nos vemos. De nuevo, vemos el mar. Vemos el mar viniendo hacia nosotras. Sobre el desierto vemos personas. Y después vemos el mar. Vemos carpas. Y después vemos el mar. Vemos agua avanzar, volviéndolo todo azul. Todo. Y gris, el cielo. Tenemos la cabeza cerca de algún lugar, esa casa, otro animal. Olvidamos todo. Antes, al final, ya no somos. Solo hay arena. Ahora, el agua es ahora. Vemos la luz que queda de un sol que conocíamos. No nos vamos a dejar de querer ahora. Thank you.